Vivimos en, en un estado en el que los representantes políticos del mismo un día están dando una rueda de prensa y no sabemos si al día siguiente van a estar porque quizás estén en la cárcel eh, por, un ca por un caso de corrupción. Vivimos en un estado en el que la economía... A causa de que la deuda de los bancos españoles se ha hecho pública, eh, vive rehén de los bancos alemanes. Vivimos en un estado donde la incertidumbre y la zozobra es mayúscula y además donde la rabia de la ciudadanía va creciendo cada vez más. En ese estado vivimos, en un estado de apagón democrático por completo y la única preocupación de ese Estado es la amenaza constante para que los catalanes y las catalanas no se puedan expresar libremente sobre su futuro político. Por eso consideramos que es importante no quedarse de brazos cruzados. Hay que moverse, esta situación exige de una actitud permanentemente activa, debemos responder y a la vez debemos construir un proceso constituyente que sirva para dar a la ciudadanía de Euskal Herria como están haciendo en Cataluña, la palabra y la decisión sobre su futuro político. Es por eso que hacemos un llamamiento a la movilización, a la movilización este domingo en Gasteiz, en Bilbo y en Donosti. Esperamos estar en la calle porque tenemos que responder ante una agresión de este tipo, porque tenemos que salir a la calle en busca de nuestra libertad y también en defensa de los derechos que como pueblo nos corresponden. Gasteizen Bilbo etadonostin. Kalean elkar ikusiko